Ya estamos transmitiendo, Sí, güey. Buenas noches, señores. Bienvenidos a nuestro... Es webcast, a que este webcast. estaba contándolos, güey. Chinga. Bueno, güey, Otra perdón. sesión de contar. ¿Qué tiene, güey? Es que es de guapos. Muy No sé, güey, pero tiene algo que ver. Muy bien. buenas noches. Mi nombre es Gerardo Díaz. Estoy acompañado de don Andrés Abás, conocido en Twitter como el... Sabas acústico. El mero. Estamos de nueva cuenta aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos a nuestro, en nuestro más reciente webcast de Inventor House. Estamos aquí en la casa. Tenemos gente trabajando aquí en el clúster comunitario. Que el güey se esconde, pero no se esconde. Bueno, te escondas. Asómate. Tenemos gente chambeando. Tenemos gente chambeando allá arriba, que no es de nosotros, pero está chambeando. Oye, es su lugar de trabajo. Exactamente. Bueno, el día de hoy traemos a una temática, tenemos, bueno, tenemos dos temas. Uno, smartphones. Y segundo, Videojuegos. perfecto. Bueno, para no perder la bonita costumbre que tenemos aquí en The Invent House, vamos a darles comerciales. Qué feo eres con ellos, ¿Por güey. qué, güey? Pues supongo que sepan lo que hacemos, güey. O sea, no es comerciales de compren, 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 sino que sepan lo que estamos haciendo, que no nada más venimos y nos aplastamos en la oficina. Pues bueno, el primer anuncio es que hoy tenemos reunión del clúster comunitario, como dijo Geras. Estamos desde ahorita desde las 7, empezamos con, ahorita nos está comiendo Pablo, Para los bitcoins. para los bitcoins. Vamos a minar bitcoins y vamos a hackear también con esos. Vamos a atacar servidores ¿A hackear qué, güey? ¿Los bitcoins? de bitcoins. Ah, No, vamos, mames. ahorita está, por ejemplo, Pablo está dándole formato a algunos discos duros que aún nos faltan. Y estamos esperando a que llegue Oliver. Oliver, por favor, llega para empezar también a armar ya las máquinas. Ya, yo creo que hoy terminamos esa parte de la recolección de tarjetas madres y discos duros. Y el miércoles ya iniciamos con las primeras pruebas. Las Bueno, armadas, ¿no? empezar a armar y a montar Yo máquinas. prometo el próximo miércoles y quedarme. No me puedo quedar por diferentes circunstancias. Sí quiero estar en el clóset, pero pinche tiempo no me deja. Pero yo prometo armar las computadoras. Prometo armar las computadoras. Muy bien, el siguiente, pues ya se acerca la certificación de Arduino, señores. Ya solamente quedan 2 semanas, 2 semanas, ¿2 semanas? para la certificación Arduino. Ya quedan pocos lugares, ya Quedan quedan tres. tres lugares. Entonces, pues anímense. Está ahí todavía a buen precio. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Es anímense o anímense? Anímense. ¡Uh! Perdón, güey. Es que mis alumnos me lo Es quisieron que aplicar no, oye, que hoy. te lo voy a quitar Me desde lo que quisieron aplicar. muérase. Oiga, profe, ¿cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Desde la Y no les verga. dije, el que lo diga se sale. El que se muera se El que sale. se muera se sale, güey. Pero sí, no me pusieron a hacer. Nada, pues sí, ya viste el video, Exactamente, soy un chavo. X, soy güey. chavo. Entonces, Entonces, certificación Arduino incluye el kit. Todo el kit de Arduino incluye todo lo que vamos a utilizar, incluye su protector de examen, recuérdenlo. Si ustedes no pueden utilizar, pues admiten a sus amigos. Digo, ya nomás quedan 3 lugares. Son todos los sábados de noviembre, así que no hay pretexto de que esté trabajando, que esté estudiando. Los sábados están libres después de las 12 de la tarde. 12 de la tarde iniciamos, terminamos a las 5. Y son 5 sábados los que vamos a estar trabajando. muy bien, me parece perverso, me parece excelente idea. Y bueno, ¿qué? ¿Por qué, güey? Sí. Ahora tenemos. Dije, chica, pero, ok, muy bien, estamos aquí. Ahí va, espérate, En lo güey, que ahí es está. Inventor Inventor House. House. Bueno, tenemos abierta la convocatoria, gente, para el proyecto que estamos haciendo conjunto con Casa Semillas, sobre un invernadero open source. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Qué significa un invernadero open source? Es un invernadero el cual es de libre conocimiento, es de libre circulación, de libre convocatoria, de libre participación, en el cual cualquier gente que esté interesada puede echarnos la mano, puede participar. Este proyecto se va a documentar. La parte que se va a documentar se va a subir a la red para que las demás personas empiecen a hacerlo, empiecen a contribuir. Y pues
pues nada, o sea, que la gente en verdad le eche mano a este tipo de proyectos que son muy importantes. Así es uno de los primeros proyectos que estamos trabajando en conjunto con los señores de Semillas en concreto. Entonces vamos a unir nuestros conocimientos, ellos por la parte de toda la parte del conocimiento de cómo de cómo hacer invernaderos, ajá, cómo hacer huertos, todo ese tipo de cosas, cómo plantar marihuana en el techo, y nosotros con toda la parte del hardware, de la parte de la construcción, de los sensores y todo ese tipo de cosas, porque va a ser un invernadero automatizado. Y también pues hay algunos proyectos en conjunto con algunos arquitectos que ustedes estuvieron contactándonos. Es un proyecto totalmente multidisciplinario. Si entran a la convocatoria ahí en el blog de Inventor House, van a ver que estamos solicitando una serie de... Te digo, buen Felipe. Una serie de disciplinas: electrónica, mecánica, arquitectura, ingenieros agrónomos, y un sinfín de todo lo relacionado a este tipo de huertos. Como dice Felipe, como dice Geras, es totalmente open source. Vamos a dejar toda la documentación totalmente libre, Creative Commons, para que todos puedan reproducirlo. Y los que no quieran reproducirlo, pues también van a poder mandarnos llamar para hacerlos en sus casas. Exacto, pero el chiste es que la gente hacer difusión de este tipo de proyectos para que la gente se anime, lo conozca y trabaje en ellos, ¿no? Digo, creo que es lo más, algo de lo más bonito. Bueno, el fin de semana pasado tuvimos el Games Inventor Challenge. Sí, fue el fin de semana pasado, no sé quién se dio, ¿verdad? No, sí, quién se dio. Perdón, viajo en el tiempo desgraciadamente mal. Pero bueno, el día de mañana, señores, tenemos Geek and Beer. Tenemos un Geek and Beer con una temática multidisciplinaria. Queremos que personas que se dediquen a fotografía, pintura, diseño, no sé, si haces manualidades con sopitas y pegas coditos en papel y lo que tú quieras, pero que tenga una temática, bueno, la temática más bien, va a ser referente a Día de Muertos. Queremos que vengas, que des a conocer tu proyecto y que junto con otras personas compartas cómo haces las cosas, hagas networking. Aquí vengas y conozcas otras personas que se pueden dedicar a algo similar a lo tuyo o no, y puedas echar plática y a lo mejor salgan buenos proyectos de aquí, ¿no? Así es. Entonces, anímense, pueden venir disfrazados. Si quieren, si no quieren, pues no, o sea, no, oye, no es obligación. Felipe, ¿cómo se dice? ¿Anímense o anímense? Felipe. ¿Quieres de Aguascalientes o de Aguascalientes? A ver. Si soy de Aguascalientes. Si soy de Aguascalientes. ¡Woo! ¡Qué pendejo! Ok, ya. ¡Perdón! Eso pasa cuando la gente está drogada, perdón. No, no, más bien creo que has tomado mucho café. Hola, hola, ¿qué tal? Que ya no hay de Halo. No, que venga, que nos explique por qué no hay de Halo. Yo quiero saber por qué no es ajedrezes de Halo. ¿Por qué es muy raro? ¿O por qué soy raro yo? ¿O por qué yo soy raro? ¿Porque me gusta Halo? Solamente gente rara. Pues, lo peor es que le va el Cruz Azul, güey, o sea que... Le va la ajedrez. Le va la ajedrez. Uy. Le va el Cruz Azul, güey, entonces ya, mala señal. Ay, güey, ya me va. Qué pedo. Bueno. Ya nos dijeron que nos que mueran, sí. Somos pendejos. Ok. Ya, seriedad. Bueno, básicamente yo diría. Satanás, mira, Satanás nos visita en el chat, güey, órale. En calle del infierno 66, la barranca. ¿Cómo voy? Ven a calle del infierno 666, la barranca. Muéranse. Sí, órale. Ya, güey. Ahora, perdón. Bueno, llegué a cambiar mañana en punto de las 8 de la noche, PM, o sea, 20 horas. Puntualidad mexicana. 8:30. Este, 8 de la noche, señores. Regístrense. Los que se van a registrar, por favor, es porque se van a llevar su cheve. Ya saben, de que no se registre, no hay cheve. No hay tabla. No entendiste el chiste, ¿verdad? Sí, de los Simpsons. Ok. Ya, güey, ya. ¿Algo más que quieras agregar, amigo Andrés?
Nada más, señores, creo que es todo. Aquí lo esperamos. Ya saben que siempre es un buen ambiente los Geek and Beer. Mes tras mes siempre los realizamos. Y pues siempre todos son bienvenidos. Bueno, pues esto fue todo. Ah, no, ¿verdad? Es que sí, nos subimos así como que ya se acabó el pedo. ¿Sabes qué es el problema de nuestro coworker que viene aquí? Bueno, nuestro hacker que viene a participar en el Hackerspace. Que es bien chiviado. Que no se ríe, güey. Me desespera, como que no, se nos queda. Es güey. Que, no, es que siempre sonríe, güey. Siempre sonríe así con cara. Es que siempre sonríe, güey, pero nunca se ríe. Ese es el problema. Una de dos. O somos muy pendejos para decir nuestros chistes, güey. O. Solamente nosotros entendemos. O solamente nosotros. De hecho, nadie se ríe de chat tampoco, güey. Ya vale madre, güey. ¿Cuáles callejones? Ok. Bueno, ya valió maestro. El día de hoy vamos a hablar, nuestro primer tema, sobre phone blocks. Así es. ¿Phone blocks o blocks phone? Phone blocks. ¿Seguro? Phone blocks. ¿Seguro? Sí. Bueno, ayer hizo un anuncio oficial Motorola en su blog, que aquí estamos viéndolo, en el que, pues bueno, hace recientes semanas... Hubo una noticia, hace pocas semanas hubo un proyecto que se llama Phone Blocks, un mes máximo, llamado Phone Blocks, que era un teléfono en el cual tú podías moverle y hacer lo que quieras, porque estaba armado por diversos bloques. Ajá. O sea, si tú quieres en un determinado momento cambiar la pantalla, la quitabas y la cambiabas a otro celular y actualizar una nueva, quitarle el procesador igual, mejorarlo y pasárselo a tu hermano con uno menor. O hasta los bloques de sí, güey. Entonces, o sea, como podemos ver en la imagen. Entonces, ayer anunció Motorola que se unía con este señor que había desarrollado la idea de Phone Blocks. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo que este celular salga con un sistema operativo Windows Phone. No, pues es de Motorola, güey. Va a salir con Android. No sé. Es Android, ya dijo, güey. Ya dije, ah, ya dije. Está en el blog que viene Android, güey. Que quieren hacer no Android leído, más. Cabrón, quieren no hacer Android más. Me acabas de avisar de esa más, madre, yo no sabía. Con más expansión, con más versatilidad. Que es una de las. Yo sigo lo que quieren miedo. Hacer. ¿Por qué? Miedo de sentirme solo. Teniendo. Tengo miedo. Tengo ya, miedo. Ya. Por favor, perdón. ¿Qué, por favor? Entonces. Perdón. Como podemos ver aquí en la imagen, pues así es como más o menos se vería una idea de la que tiene Motorola. Es un prototipado. Obviamente. Ellos están diciendo que de 6 a 12 meses se tardarían en tener un prototipado. Pero lo interesante es que este señor que propuso el Phone Blocks. Bueno, dice que aquí va a estar hecho también por 3D, impresión 3D. En 3D. De hecho, tú, la idea es que hasta tú puedas crear tu propio bloque y lo puedas, lo puedas integrar. Muy chido. Entonces, por ejemplo. Lo que está muy interesante es que para poderse unir Phone Blocks con Motorola, le pidió que todo fuera open source, que todo fuera hardware libre. Aquí está. Entonces van a tenerlo como todo hardware libre. Plataforma. Entonces, todo va a ser software hardware libre, va a estar abierto a todos. Y también software libre. Bueno, también software libre. Y va a estar todo, lo que está pidiendo Motorola en su blog es que te unas a una comunidad donde puedas, durante estos 6 y 12 meses, estar dándole retroalimentación, ideas, hasta esquemáticos de hardware, para que ellos puedan hacer un celular en base a lo que en realidad requiere el público. Yo estoy inscrito para... Ah, también lo de los que se registren, van a... Ahí lo puse de enviar 100 Ojetito. Primeras betas del celular. Ojetito, no avisó. No, la neta, yo me acabo de enterar hoy. Yo ya sabía del Phone Block, que era muy buen proyecto, es muy buen proyecto. Como muchos que han salido en Kickstarter, han sido muy buenos proyectos. El problema es de que al rato no se vea nada. Ah, güey, es que ya nos hicimos independientes y olvidamos la banda. O sea, digo, ojalá no pase eso con ellos. Porque es muy buen proyecto. Yo qué versatilidad le veo, un ejemplo, yo puedo acomodar un teléfono para mi abuela, güey, que suene un poco más fuerte porque ella tiene problemas de oído, suene más fuerte y a lo mejor le es más económico porque puedo comprar un procesador más pequeño, pero una pantalla más grande. O sea, tú lo acomodas al usuario y eso está muy muy chido.
En mi caso, yo lo utilizaría con una buena cámara, una buena pantalla y un buen procesador. Digo, a mí el Igual sonido no es lo tan que suena importante, güey. interesante es que, por ejemplo, entre un momento sale mejor procesador, nada más, y no Lo tienes que cambias. comprar toda la pantalla, sino que ya nada más compras el procesador, lo cambias. Bueno, es una de las ideas iniciales, pero no se sabe si es posible todavía. Que es de lo que en varios foros, por ejemplo, de Reddit o de Hack Day, se han hablado varias personas de que tiene ciertas limitantes hacer ese tipo de cosas. Y Sí. que en físico sí va a ser difícil crearlo. Porque regularmente todos los celulares, hasta la actualidad, se crean en una integración muy compleja. Sí. Entonces, estarlo quitando y poniendo va a ser Es lo difícil, que es un reto. a mí se me está muy muy cañón. O sea, creo que lo del procesamiento tendría que ser muy estandarizado, güey. Tendría que ser un procesador, sale tal año, güey, y creo que la placa donde se conectaría todo es la que tendríamos que ir cambiando constantemente, ¿no? Que se vaya actualizando más bien la placa, no los componentes del celular en sí. Sí, bueno, podría ser, pero la idea es que tú tengas una placa inicial y de ahí entonces empezar Sí, o sea, mal. Bueno, esa era la idea de la idea PhoneGlob. está muy La buena, parte ¿no? de aquí del proyecto ARA es que sí es un poco, bueno, si podemos ver, es un poco distinto. En realidad no hay como que una base inicial o ya está integrada, por ejemplo, aquí Pero con la pantalla. esa es la base del proyecto, o sea, Ajá. que el PhoneBlock funcionara a base de una tablet, como un protoboard. Sí, como un protoboard y ya nomás tú ibas insertando. Exactamente. Ahora, esas ciertas limitancias del hardware es lo que tiene, lo que Motorola y ahora PhoneGlob deben de revisar. Por ejemplo, en la parte de, en el chat nos comentan que se supone que ahora lleva ya unos años desarrollando esto, se unen a PhoneBlocks, no capisca eso. Por lo que se unen a PhoneGlobs es por la idea que tienen, el concepto, y pues el empuje que han tenido por la parte de la viral. De hecho, sí lleva bastante tiempo ahora. De hecho, Google compró algunas patentes de unos chavos que estaban desarrollando algo ya similar hace un tiempo. Hace un tiempo. Entonces, la idea ya la tenía Google, pero con esta parte del proyecto PhoneBlocks, definitivamente se animó a hacer este tipo de cosas. Ahora, el proyecto ahora está haciéndolo con una parte de la comunidad. Pues no sé, vete, Andrés. No, no, pero si te vas a enojar, güey, mejor no te pongas así. Pues no sé, ¿tú qué opinas, güey? Bueno, yo creo que para que funcione van a quitarle muchas bases del proyecto inicial. Yo creo que mucha de las bases del proyecto inicial se van a perder, entonces no hay otra más que esperar, güey. O sea, es lo mismo, no podemos, siempre especulamos, güey, y al último terminamos rompiéndonos la madre así de, ay, nada, no era lo que yo esperaba. Entonces, es lo mismo, bueno, yo con lo único que no estoy así como que, yo con lo único que estoy esperanzado y salgan con lo que en verdad prometen es con Steam. Y eso porque ya viste el prototipo Sí, también, cabrón, entonces. exacto, pero es Ahora, que... yo creo que cuando pudiéramos ver ya el alcance de este tipo de celulares, es cuando ya salga igual el prototipo, ya es cuando vamos a decirnos, esto sí lo pudieron hacer, esto en realidad no lo pudieron hacer. Exacto, o ¿Qué sea, es lo que te digo, o es lo que sea, dicen ellos? En 6, 12 meses, más o menos. diseñarlo y presentarlo está chido, ¿no? O sea, puede funcionar, pero ya del diseño que tú haces que haces a mano en una libretita, llevarlo a una forma física, güey, pues ya es otra bronca. Metiendo, bueno, integrando, o más bien, ¿cómo se puede decir? Nota, o armando los verdaderos componentes, o con lo que en verdad tú puedes contar para armar eso. Es como lo del procesador, mucha gente dice que no se va a poder hacer lo de quitar el procesador y poner otro porque va a haber ciertas incongruencias dentro de la función de la tabletita, que es como un protoboard. O sea, que va a haber muchas incoherencias, pero pues es que hasta que lo armen y hasta que veamos el punto de tecnología que tienen ellos y con lo que lo están haciendo, vamos a poder decir si funciona, no funciona, vale la Ahora, pena, no vale la pena. ponle que la pantalla, el procesador no se pudiera cambiar, pero ciertas cosas, por ejemplo, como Bluetooth, como algunos Ah, que no, se sí. pudieran integrar algunos sensores, a mí se ocurre que ciertos bloques fueran sensores, no sé, de luminosidad, de humedad, de hasta rayos UV, güey, que por Es ejemplo, lo que ese yo te tipo de decía. sensores, accesorios pequeñitos, que tal vez no modifiquen todo el celular, pero que te den un plus de personalizar tu celular en base a lo que A tú lo que tú buscas. necesitas. O sea, por ejemplo, un Sí. escáner, o bueno,
ya el escáner está integrado en la cámara, ¿verdad? Pero que puedas mejorar la cámara, o sea, pues, dependiendo es a tu gusto, eso no solo, tanto. Es a lo que yo iba, güey, o sea, se me hace mucho más factible el hecho de que no, el de que cambies más seguido, o que más bien el que sea la base del cambio, sea la tabla donde tú vas a poner los bloques, que cambiar un bloquecito que es un procesador. Creo que más bien va a ir por eso. ¿Por qué? Porque a la empresa tampoco le conviene, güey, venderte bloquecitos de procesador. ¿Sí? Vámonos a lo económico, güey. También por el microprocesador necesita componentes externos para trabajar. En ese bloque tienen que estar todos los componentes y luego trabajar. Digo, yo con que tuviera esa parte de que pudiera hacer esas partes de accesorios, tanto por ejemplo la cámara, la pantalla, la pantalla, el wifi va a actualizarlo y poder agregar ciertos sensores, bocinas, se me hacen, porque yo en lo personal sacrificaría el sonido del celular, porque yo no escucho música en el celular. Yo sacrificaría que el celular por una mejor, digo, el sonido por una mejor cámara, güey. Yo sí lo sacrificaba. Igual, yo sacrificaba el Bluetooth, güey, por una buena cámara. Con un buen Wi-Fi, exactamente, o sea. Y una pinche batería que te dure más ratote. Una batería, igual la batería también se puede. Exactamente. Digo, yo con eso, por ejemplo, hay unos que comentaban en la comunidad que están armando. Ajá. De la hasta doble SIM, algunos bloques para doble SIM, igual alguna para gente que digas, no es chino. Hay personas que requieren el doble SIM porque viajan a otras partes del mundo, igual. O porque tienen doble vieja ahí, sí, pues también. Sí, a huevo. Bueno, okay. Bueno, de las partes del chat, ¿de qué sirven los celulares de 8 cores si van a tener lag? No le pon un S4 contra un Moto X y todos dirán que te prefieren el equipo de gama baja por la experiencia de usuario que te da Android, y aunque tiene hardware 2013 sigue siendo un equipo mucho más fluido. Hijos de puta, para el sonido fue una mejor cámara hipster. ¿Qué? ¿Dónde es el? El último, güey. El sonido fue una mejor cámara hipster. Pinches envidiosos sin identidad. Sí, facturamos. Arre. Bueno, Wi-Fi, a huevo, ese es más perrón. Continuamos con nuestro siguiente tema, videojuegos que debes de jugar en esta temporada, son obligados. Bueno, hablando de esta temporada, hablamos de Día de Muertos, Halloween, Calaverita, ¿qué otro término le puedes dar, amigo Andrés? Sustos. Pedir muertito. ¿Cuál es el muertito? Es que son unos hardcore. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña rapidota, porque ya son 7:23. Vamos a dar una reseña de videojuegos que en lo personal yo jugaría si tuviera mucho tiempo, pero como no lo tengo, pues no lo voy a jugar. Primer juego, Manhunt. Manhunt es un juego de Rockstar Games que salió a mediados de... no me acuerdo si fue 2003. Bueno, salió por el 2000, más o menos. Entre 2003 y 2005. Estoy quedando foto de terror. ¿Mande? ¿Cuál es? Es el de un güey que va asustando, ¿no? No, güey. Es un güey que es tipo... es muy tipo... como el de la película Sao. De... ajá. Sí, donde estás en un... es una cárcel, güey. Entonces, un güey que te habla, que se hace llamar el director, te dice, te da misiones, entonces tú tienes que ir caminando y matando gente, tú tienes que hacer un Shao. Ah, tienes que hacer un pinche desmadre. Vas matando gente. El juego estuvo muy denso, estuvo clasificado para mayores de 21 años. Bueno, está clasificado para mayores de 21 años. Las gráficas no son buenas. Enfermos. Cálmate, pendejo. Pues está bueno el juego, la neta está muy chido. Digo, yo lo jugué y lo poquito que lo jugué me latió, pero ya no he tenido chance de jugar. El juego está muy denso. ¿Qué consolas está? Estaba para Xbox, para PlayStation 2, PC. No estoy seguro, es que como no juego en consola, pero creo que sí está para Xbox. Un juego de Rockstars. Sale Bon Jovi. No, pendejo, dije un juego de Rockstar, no de Rockstars, o sea, güey. Está muy bueno ese juego. Si tienen tiempo, si tienen chance de comprar el original, compren el original. Compren el original. Ok. Es que está, güey, está en $3 en Steam. Ah, bueno, sí, en Steam, los $3. Está bueno el juego, vale la pena.
tuvo mucha crítica porque en Estados Unidos un cabrón agarró y empezó a matar gente Así, al y, igual. y descubrieron que era un güey fanático de este juego, entonces son esos típicos Al rato chingaderas que empiecen a matar aquí los clientes a más. que un güey que jugaba esa madre. El juego está bueno, les digo, vale la pena, la historia te agarra, la historia te trenza, está chido. Aquí hay un pequeño ejemplo del gameplay. Dicen que no, hombre, que matar gente mucho. Es que va, güey. La historia desarrolla o te empieza a desarrollar un terror psicológico. Ay, güey, espérenme, que esta madre se me trabó. Te empieza a manejar un terror psicológico muy cabrón, que cuando lo empiezas a jugar y en verdad te clavas con el juego, si sí te quedas así como que de no mames, ¿en serio puede haber gente tan enferma? O sea, sí está. Estamos viendo las variantes de esos de. Vamos subiendo de tema. O sea, ahorita vamos hablando sobre otra cosa. Ahorita les voy a poner un juego, que este sí es de miedo, que está en Steam. Se llama Slender The Arrival. Está bueno. Está. Lo empecé a jugar. La neta, sí, así como que dije, bueno, juego, no juego. Lo juego. Está muy bueno. Es un horror survival. Tienes que andar, vas caminando, se escuchan ruidos, vas caminando y volteas a ver y ves al Slender, güey, cuando vas así en el bosque, güey, con una pinche lamparita y empiezas a ver cosas raras, güey, brincan cosas, ves sombras, O empiezas a sea, oír empiezan ruidos, también a jugar con tu parte sí, psicológica. exactamente, es ahí donde yo hago el salto del Manhunt a este, güey, porque en el Manhunt tú matas gente, pero tú haces el terror psicológico, aquí te lo aplican a ti, güey, entonces, si te quedas así como que de, ay, güey, empiezas a ver cosas muy extrañas. Yo no llegué al nivel, creo que ni tienes armas, güey. O sea, te defiendes así como que lo al pendejo, pero pues sí está Las bien. manos Con a las veces. manos, con lo que tengas, sí está bueno el juego. Descárguenlo de Steam. En Steam está. Y pasamos a algo más comercialón, que obviamente supongo mucha gente ya lo ha visto, ya lo ha jugado y ya ha dicho, ay no, pero es que sabe un pinche fresa, que sabe que aquí el Satanás va a decir, no, 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 es que Yo soy Satanás. yo soy Satanás, yo no, cálmate, puse. Dice Oscar Dayland, Castlevania 4 de Super NES todavía da miedo. Ahorita voy a ponerles un. Esos juegos, Ah, mira. todavía dan miedo. No Bueno, quiero usar dan mi miedo, nombre pero completo. son buenos para jugar en esta temporada. Sí, exactamente. O sea, van como que, ah, que la chinita. Ciérralo. Ciérralo. Ahí está. Bueno, o Dead Space, ya todo el mundo lo conoce. Es un pinche juego de First Person Shooter. En el cual tú estás en un espacio y te empiezan a atacar. Más bien, en donde tú estabas, en la base, creo que es una base marciana. Atacan. Yo lo jugué solamente una vez, jugué como 15 minutos. No me gustó mucho el juego, pero varias personas se han dicho, güey, ¿sabes qué? Jugar Dead Space está bien hardcore, está bien denso y sí vale la pena. Y yo no lo he jugado porque no lo tengo y no lo. Pues es que no lo quiero bajar, la neta. Pero mucha gente dice que vale la pena y más si lo juegan solitos. Uy, 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 uy. Entonces, estás en el espacio y te empiezan a que también aparecen fantasmas o qué pedo, o aliens o qué pedo. Aquí te aparecen aliens y te aparecen monstruos alienígenas, güey. Son más que nada monstruos alienígenas. Y si hay escenas, es que el pedo de aquí es que te cortan la luz, güey. Hay partes donde te quedas a oscuras totalmente y nomás, o sea, por sombras ves que te atacan, güey. Entonces está chido. A ver, Satanás dice, hablamos de juegos de miedo, pero a partir del segundo es de miedo. Ah, como lo quieras tomar, pero ¿qué opine? ¿Qué opine? Que venga y platique con nosotros, que sea amable y venga. Bien, sigue. Bueno, sigue. Muy bien. Este juego, este sí tenemos que hacer una mención. Y decía, ¿quién decía? De sobre Castlevania 4 de NES. Aquí vamos a hablar de un juego que supongo muchos de ustedes ya lo han visto, lo han jugado o alguna vez intentaron jugarlo. Es el primer videojuego basado, bueno, o Es hecho el de Mickey totalmente. Mouse. Ándale. Es totalmente un horror. Estuvo antes que Silent Hill, güey. Sí, que Silent Hill y que Resident.
Es un horror survival, el primero que yo considero o que yo he visto, que he jugado también, así de los más viejitos. Es Alone in the Dark. Man. Este juego, a pesar de sus gráficos piterísimos, estaba muy chido porque está basado en historias de Lovecraft. H.P. Lovecraft. Si no lo conocen, búsquenlo. Es un escritor que estaba bien fumado, estaba bien dañado y escribía cosas muy densas. Entonces, este juego está basado en muchas historias de Lovecraft. Está muy bueno el juego, los gráficos sí están de la chingada, pero tú ya vas ahí como horror survival, viendo que una llave y luego que te encuentras un mapa y luego que te encuentras una lámpara de gas, güey, de petróleo. Y te encuentras con zombies y vampiros, pero sí es así como que te decía, a ver, ahora te vas para acá. Y luego llegabas y se oían ruidos. Pero lo interesante de este juego es que fue a mediados del 85, si no más me equivoco, y está bien denso. Ha habido remakes del juego. Perdón. Sí. Con eso de que Satanás está acá atrás, güey. Qué miedo. Estoy atrás. Bueno. Han habido muchos remakes de este juego, ahorita os vamos a poner uno, que este es el Alone in the Dark, es que bueno, mañana... Bueno, ha habido remakes, ¿pero qué, para consolas nuevas? O... Sí, para nuevas, salió uno en el 2008 para 360 y PS3, esperen que esta madre ahí está... Es el mismo Alone in Dark the Game. O sea, la actualización. Tengo entendido que el juego no es el mismo, sino apareció bajo el mismo nombre, con la misma temática, pero no es la misma historia. Igual, de todos modos, estamos en la de este... En parte ya no totalmente. Ya no es Lovecraft totalmente, ya es agarraron otra onda, pero ya, o sea, la misma temática como de... O seguir la tendencia de miedo y de todo eso, así como que... Está bueno el juego. Una vez lo probé creo que con... No sé si fue Alucard el que lo traía. Alguien lo traía en una LAN, lo vimos, y sí lo juego. Sí, joteo. No, más bien no joteo, sí lo juego. Con el siguiente, tengo que aceptarlo, este sí joteo, porque este sí está bien denso. Se llama Amnesia de Dark Descent. Este juego ha sido parte de las pláticas interminables de aquí de Inventor House cuando cotorreamos y hacemos evento, y especialmente cercano a estas fechas. Es un juego que te atrapa psicológicamente bien denso porque escuchas ruidos como el de la puerta, escuchas gritos de una mujer, escuchas gente que lo están matando, escuchas niños, ¡oy, güey! Espérate, no encuentro el mouse. Aquí está. Es parte del juego. Ve, un ejemplo. Vas en las cavernas, güey. Y te llegas a un punto, fíjate, el güey bien marica. O sea, como llega a la esquina. Y el güey, en vez de salir luego a la esquina, se asoma primero, güey. O sea, bien joto, güey. Que no haya nada. Güey, es que en serio te ponen unos pinches sustos. Te regresas. O sea, hay veces en las que... ves una sombra y te regresas y no hay nada, entonces sí está bien cañón, empiezan a jugar psicológicamente contigo, güey. Eso sí está bien denso, güey. Yo la neta lo jugué una madre de tiempo, nunca me animé, escribí, güey. Se hizo bien famoso porque hay videos virales, güey, de gente jugando, pero sí, güey, los están jugando, se ve bien, cabrón. Los gráficos... Vamos a poner un poquito el sonido, a ver si... O sea, ni siquiera se ve qué carajo es, güey. Pero tres armas ahora, ¿no? Es que vas juntando cosas, te digas, el güey puso la mesa ahí para que no entre. Pero tú tienes que estar actuándolo, o sea, porque si no haces eso, pues abre la puerta y si te mata, pero no sabes qué es. Apagó la...
Lo reto que lo jueguen solo. Checa este. Ah, sí, es que estamos hablando de la amnesia, güey. Ya estoy atrás. Sí, amnesia está muy bueno. Ahorita está el Machine for the Pigs. Yo el primero que jugué así, ese tipo donde jugaban con psicología, era el Eternal Darkness. Para Sega, ah, para sí, güey. Sí que era para Sega, ¿no? No, era para Cubo. Para Cubo y estuvo para PlayStation 2 también. Es que Sega también salió en ese tiempo. Ah, House of Dead es clásico que lo jueguen, o sea, de zombies y de pistolitas. Está muy chido. Ese era de maquinita, estaba muy bueno. Yo lo tengo en el Wii. Y vale la pena. Mi jefe, mi papá así de, no mames, está bien chido este juego. Porque lo agarro así, se agarra el Wii jugando de pistolita y le late el juego. Está. Pues sí. Sí, llegué a gastarme todo mi domingo en esos pinches maquinitas, la verdad. Dos, es que no tenía nada que hacer, güey. Éramos unos chavos. X, éramos chavos. Ah, que Dios, dice nuestra amiga del Cruz Azul. Qué mal. No le vayan al Cruz Azul. Nunca ganan. Sí, que luego me avisan de Halo para que no estén al pendiente, Satanás. Bueno, ¿alguna duda, amigo? ¿Sabas, Andrés? Acústico. Pues la neta, yo también creo que no jugaría el de Amnesia. Hay que jugar. Es más, miren, si mañana vamos a ponerlo. Mañana voy a tratar de traerme la compu. Lo instalamos. Y que la gente lo pruebe, güey, en el Geek and Beer. Va. Los encerramos ahí atrás en la sala de juntos. No, no, no. Oye, estaría bien tenso, güey. Pues estaría cabrón, ¿eh? Unos audífonos. Oye. Oscuro y... Vale, cabrón. No, güey, pero es que está bien denso. Bueno, me la traigo y a ver qué... Bueno, voy a tratar de traérmela. Bambi. Señores, pues el día de hoy es todo. Es una cápsula un poco... No, está bien, muy buen horario. Esperamos que les haya gustado. Mándenos sus comentarios. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. A Satanás, a Oscar. ¿Quién más estuvo? Estuvo por ahí un rato Dariela. Dígale. Bueno, no, ya no está, ¿verdad? Ya no está la güey. No. Bueno. Entonces, a todos los compañeros, gracias. Esperamos que les haya gustado. Somos The Inventor House. Soy Andrés Abbas, alias Abbas Acústico en Twitter. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si les gustan nuestros videos, ahí den abajo en el botoncito de suscribirse. Entonces, nos estamos viendo. A nombre de Felipe Valero, también nuestros socios. Gerardo Díaz, alias Jergas en Twitter. Somos de Metro House, somos más de un Hacker Space. Nos vemos. Ah, bueno, para que no se pierda la pinche costumbre otra vez. Señores, nos retiramos, pero antes de todo esto, que me sigan escuchando. Entonces, que la pasen bonito. Buenas noches. Hasta...